¿Cómo se va evolucionando en el concepto del dolor? Eso es lo que me gustaría poder entender, porque de verdad se lo digo, no lo logro imaginar. La muerte de un hijo ya es sumamente potente, pero ¿cómo va cambiando la incertidumbre? ¿Cómo uno va suavizando el dolor conforme avanzan los años? Yo pensaba, fíjate, que lo había, no sé si asumido, pero que estaba en otra etapa. Y el bendito juicio, claro, me vuelve a una realidad y me... No sé, se dice que Rodrigo... Tiene, o sea, a ver, no tiene que haber sufrido, no es que se diga. Del hecho de sacarlo al lado de su madre y no de tenerlo al lado durante no sé cuántos días, tiene que haber sufrido mucho. Eso, claro, el dolor vuelve a ser muy grande. Entonces pareciera que no... Que eso, que se aprende a vivir, pero no lo supera. Ahora, el dolor no te lo puedo escribir. Es uno de los dolores más fuertes, ¿eh? No sé, yo recuerdo cuando recién pasó que lo único que quería era volverme loca, pero no tengo la capacidad. O sea, uno sigue tratando de ser cuerdo. Y la vida sigue también, igual es linda. ¿Te fijas? O sea, ponte de la pérdida de Rodrigo, igual yo viví cosas muy lindas, recibí mucho. Eso yo creo que es lo que te va compensando, el amor, el... Porque si te quedas pegado en el dolor no llega a ninguna parte, o sea, no... Pareciera ser que es una herida que no cicatriza nunca, pero uno no la mira. Claro, y bueno, yo siempre he dicho que hago la del avestruz. Y que hay ciertas cosas que te hacen sacar la cabeza y mirar. Pero te digo, yo pensaba que de repente no, está bien, o sea, ya... Porque ¿qué es lo que pasa con una pérdida? Es dejar de tocar, dejar de sentir, de la voz. Eso es como egoísmo, ¿te fijas? No es... No es otra cosa. Ahora que sigue en mí, sigue en mí. O sea, de una manera que uno lo siente. ¿Te fijas? Pero el dolor, claro, de repente es igual de grande. Hace unas semanas estuve conversando aquí mismo con la madre de Jorge Matute Jones. Si bien los casos son muy distintos, tienen ribetes diferentes, claro, pero hay una gran similitud, la misma. Que es la pérdida de un hijo y esa búsqueda truncada de la verdad. Ella me decía algo en ese momento y me gustaría saber si usted coincide con esa opinión. Ella me decía, ya no me interesa que alguien pague por esto, pero lo que sí quiero es cerrar un círculo, un ciclo. Exacto, exactamente. Yo creo que ya no importa quién fue, lo importante es por qué. Porque la conciencia debe existir, es la persona que estuve involucrado en lo de este chico, en lo de Rodriguito, yo creo que los problemas los tienen ellos, no los tiene uno. Entonces lo importante es saber la verdad, porque no pueden suceder cosas de este tipo sin llegar al fondo. Al revés, si tú me preguntas a mí, si yo quiero saber el nombre, no. Y no quiero que sea público, porque esa persona tiene que tener hijos. Tiene que tener nietos, porque debe ser como de mi generación, al igual que yo. Entonces ensuciar nombres por un responsable creo que... Es muy fuerte, de verdad, o sea, prefiero no saberlo. Yo no haría absolutamente nada contra esa persona, o sea, no. Pero sí creo que no pueden suceder hechos de este tipo y que no se llegue la verdad. No puede ser que se tergiversen las cosas. Lo que pasó con Rodrigo, o sea, nos dicen, no, el niño murió el día que desapareció y estaba aquí. Eso era, es una mentira. La data de muerte de Rodrigo está tremendamente demostrada. No sé qué más pueden pedir. Y eso implica que no puede haber sido como se dijo. ¿Dónde tenía PPB a Rodrigo secuestrado solo? No puede ser, o sea... PPB eran las siglas con las que se identificaba, claro, al menor, que fue el supuesto homicida de Rodrigo. Exacto. Entonces, eso creo que no corresponde. No corresponde que lo viva nadie nunca más.